personas que no me conocen, mi nombre es Karen. Y pues bueno, hoy estamos aquí en una partecita de mi casa, mis chicas, mis chicos. Bueno, vamos a decorar este baño, es un baño muy pequeñito, pero pues lo voy a decorar a mi estilo. Me gusta como los colores planos, pero también me gusta darle un toquecito como colorido, como ustedes saben, entre unos tonos vintage y también modernos. Entonces, bueno, lo primero que vamos a estar haciendo es que voy a estar cambiando la cortina del baño. Compré esta cortina en la tienda de Joann. Para las personas que son nuevas viéndome por aquí y no saben, tengo un canal de cupones y ahí pues les muestro todas las ofertas, todas las compras que pueden ustedes realizar aquí en los Estados Unidos y en Puerto Rico en ocasiones. Bueno, miren, ahí está. Es esta la cortina del baño. Y la vamos a colocar. Es lo primero que vamos a estar haciendo. Es un tono como plomizo, súper bonito. Así que vamos a poner esta cortina. Bueno, para lo que es el área esta del espejo, elegí este espejo de aquí que es redondo. Es redondo ahorita, pues están súper a la moda estos espejos redondos. Es también aquí con un filito de madera, súper bonito. Me gusta porque está como tipo, ustedes lo pueden ver, que está así, es como avejentado y toda la cosa. Este lo compré en la tienda de Hobby Lobby. Mi esposo ya me puso una tuerquita aquí. Entonces, lo único que vamos a hacer es que con mucho cuidado lo vamos a colgar. Miren, este me encanta porque le da como, no sé, un tono más bonito a lo que es el baño. Me fascina, de verdad, está súper bonito. Este costaba $80, pero lo compré en $14.99 en especial. Y ahora sí, vamos a ver en esta área de aquí lo que vamos a ir colocando. Bueno, para esta parte de aquí elegí estos dos cuadros que también los compré en la misma tienda de Hobby Lobby. Los pueden también encontrar en Amazon, pero en Amazon están un poquito más caros, así que yo pues obviamente preferí comprarlos en Hobby Lobby. Costaron $20, pero pagué $4.49 por cada uno y se me hicieron súper, súper bonitos. Es el estilo básicamente que estaba buscando. Así que sí. Como no quiero poner clavos, entonces los voy a pegar con estas cintas de aquí. Estas las compré en Walmart. Y van a ir, este de aquí va a ir en la parte superior. Y este de acá va a ir ahí, en la parte inferior, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a pegar estos cosos de aquí, estas cintas, son para el baño. Cuando ustedes compren unas de estas cintas, fíjense que digan esta palabra de aquí, que digan que son resistentes, cintas resistentes al agua, porque aquí en el baño ustedes saben que está humedad, entonces pues se hacen... No son tan resistentes, ¿ok? Las otras. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a juntar ahí. Les voy a juntar para que estén ahí. Y lo que yo suelo hacer es que las corto para ponerles como dos en la parte de aquí arriba, ahí, y las otras dos en la parte de aquí abajo. Así que eso voy a hacer para economizar, ustedes saben. Para no tener que poner tantas, no me gusta poner en cada lado, solamente dos. Bueno, ahí está, y lo vamos a presionar durante 30 segundos. Vamos a ver si es que funciona, si no vamos a tener que sacar esta parte de aquí atrás, porque la verdad no sé si va a pegar esto. Lo tenemos súper bien presionado ahí y lo soltamos. Vamos a ver si es que sí pegó.
Parece que sí. Ahora sí, vamos al otro del otro lado. Ahora sí, vamos a ponerme al segundo. No son tan pesados, así que por eso estoy haciéndolo así. No son tan pesados, no son tan pesados, entonces pues no pasa nada. No pasa nada si lo hacemos, si los pegamos así. Recuerden que cuando el cuadro es más pesado, pues ustedes sí tienen que hacerlo más. Ponerlo como dice ahí. Ahí quedó, se ve súper bonito. Y como ven, como mi baño es pequeño, entonces este reflejo de los cuadros también se hace ver como el baño más grande. Hubiese querido unos cuadros un poquito más pequeños, pero no hubo. Además quería estas frases, pero ustedes saben que la decoración va y viene. Así que bueno, ahora sí, vámonos a nos vamos a dirigir a la parte del inodoro para que ustedes vean cómo la vamos a decorar. Bueno, para esta área de aquí, para las personitas pues que ya vieron, estos los compré en la tienda de Hobby Lobby. La mayoría de cosas fueron de ahí, de esa tienda. Mi esposo ya me los puso. Al principio yo quería solamente unas maderas sin esta parte de aquí enfrente, sin esto de aquí de los lados, pero como los pude conseguir en el descuento, entonces pues decidí dejarlos así. Mi esposo me los puso, tal vez con el tiempo los pinte y quite esto de aquí enfrente, está bien. Entonces pues les voy a mostrar lo que compré para esta parte de aquí. Compré este cuadro de aquí, iba a comprar uno que decía Have a Good Poop, pero mi esposa y mi hijo me dijeron, no le compres, mami. Y bueno, no lo compré. Compré este de aquí y este lo vamos a estar poniendo en esta parte de aquí, ahí. Yo sé que esta línea de aquí no permite que el cuadro se vea muy bien, pero pues ahorita es lo que hay, ¿verdad? Así que vamos a dejarlo por el momento ahí hasta poder, que ya me canse del color y voy a cortar esto de aquí. Lo siguiente que vamos a estar utilizando va a ser una plantita. Esta plantita la compré hace algún tiempo, ya va a ser un año, en la tienda de Walgreens. Es una planta sintética y pues lo que me gusta es que miren, tiene su moldecito este que va ahí y tiene la plantita esta que va acá. Yo pensé solamente comprar una pequeña planta y ponerla ahí, sí, más o menos así como ustedes ven, pero siento yo que resalta y se ve más bonito con este dorado, entonces decidí hacerlo así. Ahí lo vamos a dejar. Y el otro cuadro que tengo es este que dice Take a Seat, ya que me quedé con las ganas de comprar el otro. Este costó $4.99 y costaba $14.99 su precio regular. Y también lo compré en la tienda de Hobby Lobby. Todos estos cuadros, de hecho, ustedes los pueden encontrar en Amazon. Cuestan, pues sí están un poquito más caros, pero pues eso ya depende de lo que ustedes quieran comprar o quieran poner, ¿verdad? Ok, entonces este cuadro va a ir en la parte de aquí arriba. No me convence tanto este de aquí, lo vuelvo y repito, no me convence tanto. Espero ya poder después cambiarlo. Y bueno, el cuadro este lo voy a poner aquí al otro lado, no sé si ponerlo así. Bueno, vamos a dejarlo ahí por el momento. Y ahora lo que voy a estar añadiendo, poniendo ahí, tengo otra de las plantitas, pero quiero probar primero algo diferente, ¿ok? Tengo estas dos
de estos dos frasquitos. Tengo uno con cotonetes y otro con algodoncitos, como pueden ver. Y quería ver si es que quedaban bien en la parte de aquí arriba, como así. No sé qué tal se vean. Puede ser así. Es lo que estaba yo pensando, no sé. Probablemente este tono como dorado no le va muy bien a esa parte. Vamos a probar a ver cómo se ve con la... Bueno, tengo esta de aquí. Vamos a ver la segunda opción. Ahí me dejan ustedes en los comentarios qué tal les parece. Si prefieren la número 1, que es con los botecitos esos, o la número 2, que sería pues básicamente otra plantita ahí. También me da ganas de poner como una tipo, una vela. Tal vez se vea también bonito. También tengo otros maceteritos de cactus reales, pero tengo miedo de que el cactus se me muera aquí dentro del baño, no lo sé. Pero sí, yo creo que ahí le da como mejor, no sé, como que se ve un poquito mejor. Y probablemente estos de aquí los ponga en la parte de aquí abajo. Se los voy a mostrar cómo van a quedar para que ustedes vean. A ver qué opinan. Aquí en los comentarios déjenme ustedes saber ustedes qué es lo que opinan. Si les convenció así, o lo quitamos o lo dejamos. Ahí déjenme saber ustedes. Y bueno, para el área del piso, compré esta alfombra que también la compré en la tienda de Joann's. También estaba en descuento. Todo lo que ustedes ven aquí prácticamente va a tener descuento, mis chicas. Como les digo, a mí me gusta usar cupones. Entonces, pues casi siempre... ¡Uy! Está suavecito, suavecito. Está súper rica esta alfombra. Ahí está. Y creo que pues ahí quedó. Y bueno, ahí quedó el baño. Así fue cómo quedó. La cortina se ve así. Está un poquito arrugada, pero ya con una buena ducha y vapor se nos va a poner súper bien. Ahí quedó lo que fue la alfombra, quedó así. La parte del inodoro en la parte de arriba, dejamos esa plantita. Como les digo, ahí me van a dejar sus comentarios, qué opinan ustedes, si les gustó así. Y ahí quedó el espejo. Me encanta ese espejo, de verdad me encanta, me fascina. Ahí está, miren, cambiamos también todo esto de aquí, el baño. Básicamente es un baño nuevo. Puse estos dos cositos ahí. Probablemente queden mejor aquí a los lados. Y todo lo que es mi maquillaje, cosas como que se utilizan normalmente, cosas para limpiar, están en este cajón. Aquí va mi maquillaje y aquí está lo de mi esposo y de mi Mateo. No me gusta tener nada de cosas aquí encima. Puse más eso por adorno. Y pues miren, los cuadros quedaron así. Me encantan. Me encantan, me encantan. Todavía me hace falta conseguir algo para poner las toallas. Tengo una idea de poner una basket ahí. O una cosita como... no sé, algo. Yo vi alguna idea de esas que pones ahí, enrollas las toallas y quedan súper bonitas. Porque si no, pues de hecho vendrían en esta parte de aquí atrás de la puerta. Pero no sé, no me convencen, no sé todavía. O lo voy a poner tal vez aquí. Eso con el tiempo, porque realmente en esto de la decoración sí me gusta tomarme mi tiempo y poner pues las cositas bien. No sé si quede mejor esto aquí en este lado. Ustedes ahí me dejan saber. Yo creo que mejor ahí. O no sé si definitivamente lo retiramos y lo dejamos pues como está. Pero sí, ahí quedó. Y pues espero que este video les haya gustado. Si fue así, no se olviden de suscribirse a mi canal. Regálenme un like y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y bueno, eso ha sido todo. Yo me despido. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Adiós.